¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, lo que vamos a trabajar hoy es la correlación. Voy a empezar recordando un poco por encima de qué va la correlación y de ahí vamos a empezar haciendo un examen. Ahora mismo no me acuerdo el examen que era, en 2014 primera semana creo que era. Creo que sí que era este, sí, 2014 primera semana. Vamos a hacer y vamos a hacer tres o cuatro preguntas de este examen y después cogeremos un documento que tenéis ya puesto en el Drive. Tenéis ya puesto en el Drive que es simplemente preguntas de años anteriores de la parte teórica que, bueno, vamos a ir haciendo. Y cuando termine, bueno, también hay algunas de la parte práctica. Cuando terminemos ese documento de ejercicios, os pasaré otro de ejercicios de parte práctica para que practiquéis. Pero primero los de teoría y después los de práctica. Intentaré que haya un quizzes nuevo del tema 12 ya para este fin de semana que lo tenéis que tener. De todas las maneras, he puesto en el Drive todos los enlaces de quizzes que llevamos. Y también ya sabéis que están los de Daipo. A ver, si venís a vuestro Drive, un segundito, que... Bueno, si nos venimos al Drive, si quiere abrirse, aquí, esto es vuestro Drive. Bueno, aquí tenéis los Daipo y aquí están los quizzes. Los quizzes, por ahora hay 6, ¿vale? Falta uno, que es el del tema 12. Falta el del tema 12 y estaría, bueno, y el del tema 6, pero el tema 6 es más complicado que se haga por quizzes, porque hay pocas preguntas de teoría, son todas prácticas. Alguna de teoría habrá, pero va a ser pequeñico. Y ahí tenéis para practicar y divertiros. Con los quizzes ahí, aburriros hasta hacerlos y que nos salgan perfectos. Bueno, pues eso era importante, que lo supieseis, que lo teníais aquí. A ver si soy capaz de quitarlo aquí. Después todo el material, ya sabéis que lo tenéis. Aquí está, en el tema 7. Aquí están los ejercicios que voy a mirar al final. El esquema, que hay que saberse de memoria, este esquema son 3 páginas y hay que sabérselas de pe a pe, y el resumen, con ejemplos. O sea que ahí, con esto, tenemos suficiente para tirar para adelante como los de Alicante. Bueno, una vez que hemos visto esto, pues nada, voy a empezar la explicación, un poco un resumen de qué van las correlaciones. Y cuando ya lo tengamos, nos vamos a un ejemplo de un examen. A ver, en primer lugar, las correlaciones yo estoy convencida que van a caer en preguntas de teoría. Van a ser más preguntas de teoría que preguntas de práctica. La correlación más habitual de todas es la correlación Pearson, que sirve para variables cuantitativas. Si os cae alguna en el examen, será sí o sí una correlación Pearson. Bueno, las correlaciones lo que me dicen simplemente si hay relación entre dos variables, pero no nos importa el tipo de relación que sea, si es de causa-efecto o si es otro tipo de relación. Hay muchos cálculos de correlación, nosotros utilizaremos unos u otros dependiendo del nivel de medida de las variables y de las características de las variables. A ver, cuando trabajo con dos variables cuantitativas y que tienen normalidad y linealidad, a mí me toca hacer la Pearson, ¿vale? Que son variables cuantitativas las dos. ¿Qué pasa si no hay linealidad o no hay normalidad? Bueno, eso lo tienen que decir. Bueno, si no hay linealidad y no hay normalidad, pues a mí me tocaría hacer la Spearman, que se utiliza para variables cuantitativas que no tienen normalidad, cuantitativas sin normalidad, o sea, que no tienen forma de campana de Gauss, normalidad. Y después, para variables ordinales. Hay muchas más. También está el contingencia C. El contingencia C, o grado de asociación, es una correlación que sirve para variables nominales. Sean del tipo que sean ni de la combinación que sean. Dos politómicas, dos dicotómicas, una politómica y otra dicotómica, nominales. Básicamente. Después, aparte de esto, nosotros tenemos otras muchas, que estas ya son un pelín más complejas. ¿Por qué? Porque está la biserial puntual, que es cuando se trabaja con variables diferentes. Una variable cuantitativa,
una de números, una cuantitativa, y la otra que sea dicotómica. Entonces me toca la biserial puntual. Y después hay dos que son especialitas, son cuando hacemos trampas. Cuando hacemos trampas tendré la tetracórica, que es cuando tengo dos variables cuantitativas, pero las convierto en dicotómicas. Por ejemplo, que tengo el cociente intelectual, que va de 50 a 150, que es un examen, pero la dicotomizo, la convierto en dicotómica, y digo cociente intelectual alto y bajo, para ahorrarme todo el trabajo de tanto numerito. Y eso, cuando yo trabajo con esa variable y otra variable que también esté dicotomizada, me tocaría hacer la tetracórica. Y si trabajo solo con una variable dicotomizada y la otra cuantitativa, sería una que se llama biserial. Que no hay que confundírselo con su hermana, biserial puntual. La biserial puntual es para dicotómica pura, o sea, como el sexo, que es dicotómica porque sí. ¿Vale? Pero la biserial puntual es cuando trabajo con dicotomizada. Dicotomizada, que no es lo mismo dicotómica que dicotomizada. Dicotomizada es que en origen es cuantitativa, pero la convierto en dicotómica. Bueno, pues esa es la idea. Ahí lo tenemos. Ahora, los cálculos son muy diferentes unas de otras. Tenemos que tener, además de esto en cuenta, algunas cositas. ¿Qué más cositas tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues yo tengo que tener en cuenta que, igual que se puede hacer con cálculos, se puede hacer con gráficas, una correlación. Para eso tenemos un eje cartesiano, donde tenemos que poner una variable en el eje de X y una en el eje de Y. Cuando trabajamos con relaciones da igual cuál pongamos en el eje de X y cuál pongamos en el eje de Y, eso da igual. Y después tenemos que ir poniendo la posición de los sujetos con respecto a esas variables. Cuando ya las tenemos, creamos una línea de regresión, que es una línea imaginaria que representa la relación. Cuando todos los puntos de que representan los sujetos, cuando todos los puntos atraviesan esta línea de regresión, la relación es perfecta. Pero si hay alguno o algunos que no la atraviesan, ya sería imperfecta, que significa que la relación es más débil. Hay diferentes cuantías de relación, puede ser más fuerte o más débil. ¿Vale? Y puede ser positiva cuando tenemos que las variables van a la par, que tengo variables bajas en una variable, perdón, tengo datos bajos en una variable, mejor dicho, y datos bajos en la otra. Y según, a medida que aumenta una variable, la otra también aumenta, o sea que van a la par. Eso sería una correlación positiva. Y una correlación negativa sería cuando la línea de regresión va de culo cuesta abajo y sin frenos. Eso es negativo. Bueno, pues esa sería una relación negativa, cuando va de culo cuesta abajo y sin frenos. Y en una relación negativa, una relación negativa, ¿vale?, significa que las variables van a la contra, que cuando tengo valores altos en una variable, en la otra son bajos y van a la contra. Cada una va a su rollo, por así decirlo, ¿vale? Cuando una sube, la otra baja, y cuando una baja, la otra sube, ¿vale? También puede ser perfecta si todos los puntos atraviesan la línea, es perfecta. Si hay alguno que no la atraviesa, pues sería imperfecta. Ahora, ¿cómo sé, aparte de mirando los puntos, cuándo es perfecta o imperfecta? Por el valor. Las correlaciones van de menos 1 a 1. Cuanto más cerca de 0, menos relación. Cuanto más cerca de los unos, más relación. Si es negativa, pues significa que van a la contra las variables. Si es positiva, que van a la par. Y solo es perfecta si va de 0,9 negativo a menos 1 o de 0,9 positivo a 1. En el resto de ocasiones es imperfecta, puede ser alta, puede ser media, puede ser baja, pero imperfecta. En las preguntas de los exámenes, cuando la correlación sea perfecta, nos lo tienen que decir y decir que es proporcional o que aumenta o disminuye en una cuantía exacta. Bueno, pues ya tenemos muchas cosas. Quitamos esto y para adelante
como los de Alicante. Vamos a ver, vamos a coger el examen, vamos a verlo y vamos a leerlo. Vamos a hacer las primeras preguntas. A ver qué tal se nos da. A mí este examen me pareció, en su momento, me pareció fastidiadete, ¿eh? Yo este, cuando me lo estaba explicando, me pareció que fue un poco duro. Fue un examen un poco duro. Pero bueno, no nos vamos a estresar, lo vamos a mirar y a ver qué tal. Leemos este examen, ya os digo, es el examen de 2014, primera semana. Dificilillo, para mi gusto. Dice así, un educador social se plantea si en un determinado instituto hay relación entre el absentismo de los estudiantes y su implicación en actividades deportivas. Ambas variables se han medido a final de curso. El absentismo se midió como número de ausencias durante el año y la implicación en actividades deportivas mediante una escala de 0 a 50, que combina práctica real deportiva con actitudes hacia el deporte. El investigador también desea saber si existen diferencias en la implicación deportiva en función del sexo. El sexo se ha codificado como 0 hombre, 1 mujer. Bueno, tiene este dos palabras clave. Este estudio es un estudio doble, es un examen doble. ¿Por qué digo que es un examen doble? Bueno, porque si nos fijamos, aparece la palabra clave relación y también aparece la palabra clave diferencia. A nosotros la que nos interesa hoy más es la palabra, la que vamos a mirar, es la palabra relación. Porque cuando en un examen os hablen de que hay relación entre dos variables, lo que quieren que calculemos es la correlación. Y normalmente la correlación Pearson. O sea que por esta parte tenemos un examen de correlación. Y ojo, la última frase, este trocitiño de aquí, en el fondo es para simplemente un contraste de hipótesis. Es como un mini objetivo. Mirad que aparecen casi todas las palabras clave que me indican que hay un objetivo aquí. Mirad, dice, el investigador también desea saber si existen diferencias en la implicación deportiva en función del sexo. El investigador es el jefe que habla en tercera persona. Desea saber verbo desiderativo de intención más un infinitivo en tercera persona. Utilizan la palabra diferencia y nos hablan de dos grupos. Solo falta el nivel de confianza o el alfa. Pero en esta frase hay un objetivo. O sea que este examen es un examen doble. Por un lado un examen de correlación y por el otro un examen de contraste normalito y corriente. Bueno, normalito y corriente. Hace un poco rebuscadete. Venga, vamos a ver. Ea, pues aquí para adelante tenemos los datos y, bueno, hay tres variables. Lógico, porque queremos hacer varias cosas. Por un lado queremos hacer la relación entre dos variables y por el otro el contraste. Además, mirar que me dan cosas que ya sabemos. Le vamos a ver ahora la pregunta 16. Mirar la pregunta 16 y la vamos a poder contestar. La pregunta 16 dice, el nivel de medida de la variable absentismo es, ¿dónde me hablan de absentismo? Donde me hablan de absentismo dice, el absentismo se midió como número de ausencias durante el año. Cuando nos hablan de número de, ¿qué tipo de variable es? Es una variable cuantitativa de razón. Entonces, yo aquí ya la tengo. Es una variable cuantitativa de razón. Venga, pues aquí lo tenemos. Ahora, aquí me dice, la correlación que es adecuada calcular en este caso, ¿cuál sería? Bueno, primero, si yo quiero calcular la correlación entre la relación entre las variables que me están indicando, me dicen aquí, relación entre el absentismo y su implicación en actividades deportivas. El absentismo, acabamos de decir que es de razón porque hablan de número de, y la implicación en actividades deportivas, como trabaja en una escala de 0 a 50, ¿vale? Cuando hablan de escala, recorrido de un número a otro, prueba, examen o test, es una variable cuantitativa de intervalo. Entonces tengo una variable de razón y otra de intervalo. Yo podría hacer la Pearson
si mis muestras fuesen normales, si hubiese normalidad y linealidad. Doy por hecho que sí que la hay, ¿vale? Doy por hecho, no sé. ¿Vale? Miramos las preguntas y mirar. La duda estaría entre la Pearson y la Spearman-Brown. Pero esta es una pregunta trampa. ¿Por qué? Porque la Spearman-Brown no es una correlación, es una fiabilidad. Es una cosa que veremos en el tema 8. La correlación es la correlación Spearman. Es que no son nada originales. Y el señor Spearman hizo muchos cálculos en su vida. Y a todos les llamó Spearman, que es muy original. ¿Vale? Igual que Gauss a todo le puso Z, pues Spearman pues le puso Spearman a todo. Y entonces, aquí, cuando hablan de Spearman-Brown, no es la correlación, es otro cálculo. ¿Vale? Porque Brown no participó en la correlación. Entonces, esta no es. La A sabemos que no va a ser porque el de contingencia C solo sirve para variables nominales y aquí ninguna de las dos es nominal. Con lo cual, sabemos seguro que a la que se referían que quería que hiciésemos es la correlación Pearson. Nosotros tenemos que hacer en este caso la correlación Pearson. Bueno, pues mira, ya tenemos una cosica más. La pregunta 18, aquí ya empiezan a saco paco. Dice así. ¿El valor del coeficiente de correlación cuál es? Y me dice alto y negativo, bajo y negativo, alto y positivo. Para poder saber cuál es la correlación, si es alta, baja, es positiva, negativa, perfecta, imperfecta, necesito hacer el cálculo. Necesito hacer la correlación Pearson. Pues nada, voy a coger un paint, voy a coger estas dos columnas y vamos a hacer la fórmula de la correlación Pearson que tenéis en el formulario. Bueno, antes de nada aquí tenemos el formulario. En la página 5, donde están las fórmulas de las correlaciones. Para la Pearson hay dos fórmulas. ¿Cuál es la que tengo que utilizar? En principio, la que hay que utilizar casi siempre es esta de aquí, la grandota. ¿Por qué? Porque la pequeñita, que es más fácil, solo se puede utilizar cuando me dan puntuaciones diferenciales. ¿Y qué es eso de puntuaciones diferenciales? Puntuaciones diferenciales es la nota menos la media. Puntuaciones diferenciales es la nota menos la media. Bueno, en principio, aquí, puntuaciones diferenciales es la nota menos la media, no nos lo dan. Lo que me daban es la implicación y el absentismo. No me daban puntuaciones diferenciales, por eso me toca hacer la grande, burro grande, ande o no ande, ¿vale? Aquí tenemos la fórmula. Y nada, primero de todo, para hacer esta fórmula, N, ¿qué será? N es el número de sujetos. ¿Cuántos sujetos tenemos? Pues igual al número de filas. Si aquí hay 10 filas, porque hay 10 filas, creo. Espera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 filas, pues N será 10. ¿Y el resto de cosas qué son? ¿Qué es este sumatorio de X por Y, el sumatorio de X, sumatorio de Y, sumatorio de X al cuadrado y sumatorio de Y al cuadrado? A ver, nosotros aquí, el sumatorio significa suma total de la columna. Entonces, cuando me aparece sumatorio de x al cuadrado, significa que yo tengo que hacer la columna de x al cuadrado. Si me aparece el sumatorio de x por y, es que tengo que hacer x por y. Podemos ir trabajándolo tranquilamente. Bueno, pues venga, vamos a ver. Un segundo, que quitamos esto y para adelante como los de Alicante. Ostras, no quiere quitarse. Aquí. Vamos a ver. Pongo en blanco y vamos a hacer una tabla donde aparezcan estas columnas que necesitamos para hacer los sumatorios. ¿Ven? Unas cuantas columnas, voy a intentar hacerla un poco grande para que entre todo. Tenemos que poner una fila de enunciados y 10 filas más, una para cada valor, una para cada sujeto. Entonces hay que tener paciencia. 1, 2,
Claro, tengo que subir, es muy grande. Dos. Lo siento, esto es un rollo. Tres. Bueno, ya tenemos la tabla, ahora vamos a rellenarla. ¿Vale? Ya vamos a rellenarla. Aquí tenemos la X, aquí la Y, aquí X al cuadrado, Y al cuadrado y X por Y. ¿Qué es la X? Pues vamos a llamar X absentismo y Y implicación, que lo podríamos llamar al revés, pero por el orden que me lo dan. Entonces, los valores de X es 1, 25, 30, 5, 7, 2, 12, 7, 10, y 4. Yo antes hice la suma de todas estas y me daba 103. Tal, solo me sé las dos primeras, pero bueno, algunas me sé. Ahora hacemos lo mismo para implicación. Será 42, 6, 15, 45, 32, 36, 25, 38, 19 y 43. Si lo sumo todo, me da 301. Y ahora tenemos que ir haciendo la X al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. 25 al cuadrado, 625. 30 al cuadrado, 900. 5 al cuadrado, 25. 7 al cuadrado, 49. 49. 2 al cuadrado, 4. 12 al cuadrado, 144. 7 al cuadrado, 49. 10 al cuadrado 100 y 4 al cuadrado 16. Pues ahora, con toda la paciencia del mundo, que esto es lo malo, nos va a tocar sumar todos estos números. Vamos a tener que ir sumando poco a poco todos estos números a ver qué nos da. Si queréis ir haciéndolo conmigo para comprobar que no la líe parda, porque yo soy muy capaz de liar la parda, pues iremos avanzando. Aquí a mí me da 1913. Ahora tenemos que hacer lo mismo para Y. Aquí ya la cosa se complica porque salen números muy grandes. 42 al cuadrado es 1764. 1764. Genial. 6 al cuadrado, 36. 15 al cuadrado, 225. 45 al cuadrado, 2025. 32 al cuadrado creo que es 1024, pero no lo sé, vamos a comprobarlo. Sí, 1024. 36 al cuadrado, 1296. 25 al cuadrado, 625. Ahora, 38 al cuadrado me da 1444. 1444, 19 al cuadrado tendría que darme 361, ¿sí? Y 43 al cuadrado, ni idea. 1849. Vale, pues ya tenemos esta columna y ahora vamos a hacer la columna de X por Y. O sea, cada valor de X lo multiplico por su correspondiente de Y. 1 por 42, 42. 25 por 6 deben ser 150, algo así, no me acuerdo. 150, sí. Ahora, 30 por 15 me da 450. 5 por 45 me da 225. 7 por 32 me da 224. Ahora, 2 por 36 me da 72. 12 por 25 me da 300. 7 por 38 me da 266. 10 por 19 es 190. Y 4 por 43 me da 172. Bueno, pues ahora queda lo peor, que es sumar estas columnas. Vamos primero con la columna de Y al cuadrado, a ver qué tal se me da. Sumarla poco a poco, si alguien lo hace conmigo y comprueba que no la líe parda a la hora de sumar los datos, pues hombre, siempre se agradece. A ver, poquito a poco, vamos sumando todo. A ver, que ya me queda menos. A mí me da 10.000, el Y al cuadrado, 10.649. Y vamos con el X por Y, a ver qué tal.
Vamos a ver, vamos a ir haciendo, sumando, sumando, que te suma. A ver qué tal se nos da. Vamos haciendo. Y uno más y ya terminamos. 2091. Bueno, espero que esté bien. Si no, pues la lío parda. ¿Qué le vamos a hacer? La lío parda muchas veces. Yo, por desgracia, soy una experta en liar la parda. ¿Te da todo igual? Pues genial. Entonces no tenemos problema. Podemos continuar. Ahora vamos... ¡Qué bien! Pues entonces lo hemos hecho bien. Si 3 nos da lo mismo, es que lo hemos hecho bien. Eso se llama triangulación. Es una regla matemática, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Nosotros vamos a hacer la correlación. Vamos a hacer la correlación y entonces ponemos una línea de división y empezamos. N hemos dicho que son 10. Pues ponemos 10 por... Sumatorio de x por y, me vengo a la columna de x por y y miro su sumatorio que es 2091, menos sumatorio de x, pues me vengo a la columna de x y su sumatorio es 103, que se multiplicará, porque el punto significa multiplicación, por sumatorio de y, pues me vengo a y y su sumatorio es 301. Todo ello va dividido entre una hermosota, hermosota, hermosota raíz, donde aparece n, número de sujetos, 10, por sumatorio de x al cuadrado. Pues me vengo a la columna de x al cuadrado y su sumatorio es 1913, menos el sumatorio de x, me vengo a la columna de x y su sumatorio es 103, que yo pondré al cuadrado, donde n, número de sujetos, 10 hemos dicho que hay, pues 10 por sumatorio de y al cuadrado, me vengo a la columna de y al cuadrado y su sumatorio es ese número tan grande, 10.649, menos el sumatorio de y, porque lo que está dentro de un paréntesis siempre se hace primero, o sea, primero tengo que mirar el sumatorio de y, me vengo a la columna de y su sumatorio es 301, que yo pondré al cuadrado y cerramos paréntesis, ya lo tengo sustituido. Ahora todo depende de la calculadora. Ya podemos quitar esta tabla, que dais 3, la vemos si nos dais 3, la quitamos. Quitamos esa tabla. Esta otra tampoco nos va a servir de nada, pues también la eliminamos. Ponemos todo de blanco y ahora, a resolver. Esto es como a jugar. Estos de los viejunos que sabemos lo que es eso. Ahora, 10 por 2091 es... 20.910 menos 103 por 301 me da 31.003. Pues venga, ponemos el 31.003. Ojo, fijaros en una cosa. El segundo número es más grande que el primero. ¿Eso qué significará? Que al hacer la resta me va a dar negativa. Yo con eso ya sé que mi correlación va a ser negativa, que va a ir a la contra. La correlación va a ser negativa, va a ir a la contra, que cuando tenemos valores altos en una variable, tendremos valores bajos en otra. ¿Por qué? Porque la parte de abajo, esta parte de abajo, el denominador de la fórmula, nunca puede dar negativo, porque las raíces nunca se pueden hacer sobre números negativos si son números normales. Podemos trabajarlo de manera irracional, pero como su nombre indica, es muy racional hacerlo irracional, que son cosas de matemáticas y las dejamos para otros. Entonces, nosotros solo podemos tener negativo en la parte de arriba. Eso también nos va a ayudar, porque si en la parte de abajo me da algún negativo, es que lo hemos hecho mal, ¿vale? Tenemos que repetirlo. Bueno, aquí ya puedo hacer 10 por... Bueno, pongo la raíz, raizota, 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 y... el primer paréntesis, 10 por 1913. 10, que se me va todo. 10 por 1913 es 19.130. Menos, y ahora hago, 103 al cuadrado me da 10.609. Pues venga, 10.609. Paréntesis, 10 por 10.649 es 106.490 menos. Y ahora el 301 al cuadrado me da
90.601. Pues venga. 90.601. Ya casi lo tenemos. Ahora, la parte de arriba. 2.910 menos 31.003 me da menos 10.093. Vale, genial. Pongo una gran raíz. Y hacemos 19.130 menos 10.609 me da 8.521. Pues venga, 8.521. Por, y hacemos 106.000, eso sí, 490 menos 90.601 me da 15.000 y pasa. 15.889. Pues me pongo aquí abajo, la correlación será menos 10.093 dividido una gran raíz. Y bueno, tendríamos que hacer esa multiplicación. El 15.889 por 8.521. Y me da 135.300.000 y mucho. Por suerte mi calculadora me permite no tener que copiar este dato, porque directamente le puedo pedir que me haga la raíz. No todas las calculadoras lo dejan, pero esta que es antigua sí que lo deja hacer. Entonces hago la raíz al número que acabo de sacar y me da 11.635,73 redondeando. Bueno, pues ya casi lo tenemos. Menos 10.093 entre 11.635,73 me da menos 0,86. Menos 0,86 es una correlación alta, porque está entre 0,7 y 0,9, y negativa. O sea que casi todos los puntos atraviesan la línea de regresión. No todos, ¿eh? Porque para que todos los puntos atraviesen la línea de regresión, tendría que, y fuese perfecta, tendría que ser de 0,9 a 1, negativo, pero de menos 0,9 a 1. ¿Vale? En tanto que 0,86 no todos tocan la línea de regresión. ¿Vale? Aquí yo ya puedo contestar a la pregunta que estábamos viendo. Quito esto. Y podemos mirar si encuentro el examen. Eso es lo complicado. Aquí está. A ver, que lo veréis en breve. Pues espero, esa es mi intención. Vamos a ello, vamos a darle caña. A ver, aquí está. Venga, vamos a ver. En mi caso, la correlación es una correlación alta y negativa. Es alta y negativa porque el resultado era de menos 0,86. Y eso significa que a valores altos en una variable, bajos en la otra. Y viceversa, que a mayor absentismo, menor implicación de lógica, ¿no? Cuanto más faltas a clase, menos a mayor absentismo, más faltas, menos te implicas, digo yo. ¿Vale? Pues lo mismo en el deporte. Ahora, podemos concluir, los sujetos más implicados en actividades deportivas tienden a faltar menos a clase. Más y menos, sí. La magnitud de la relación entre las variables no permite hablar de una tendencia clara. ¿Cómo que no? Pues si es una relación alta, vemos que sí que se puede decir. Los sujetos más implicados en actividades deportivas tienden a faltar más. Pues esto es mentira. ¿Por qué? Porque más, no, más menos, porque la relación es negativa. Cuando es negativa, es más menos. Ahora, podemos hacer la 20, creo que ya está. Es la única que podemos hacer. También hay contrastes de correlación. Nosotros vemos qué es la correlación. Pues a veces, a mí me interesa saber si en la población puede existir o no va a existir esa relación. Eso me interesa a mí saberlo. ¿Habrá o no habrá en la población relación? Pues eso lo hacemos por medio de un contraste de correlación. Buscamos saber si no hay relación, la hipótesis nula de correlación dice que no hay relación estadísticamente significativa entre las variables. Que si encontramos alguna relación es fruto del azar. Eso es lo que dice la hipótesis nula de correlación.
¿Y cómo se trabaja? Pues igual que el resto, con el pato que come alfalfa. Tenemos que mirar la probabilidad asociada de la correlación, probabilidad de 0,005, y compararlo con el alfa de 0,05. ¿Cuál es mayor? Es mucho mayor el alfa que la probabilidad. Como es mucho mayor el alfa que la probabilidad, aquí lo que tenemos es que se rechaza la hipótesis nula de correlación. Y eso significa que sí hay relación estadísticamente significativa entre las variables. Que la relación que encontramos es real, se debe a las propias variables. Y ahí tenemos un contraste por medio de correlaciones. Ahí vemos cómo podemos trabajar las correlaciones en un examen. La próxima clase, vamos a trabajar otro examen. A ver si lo tengo por aquí para que lo veáis. Esto no, vamos a hacer ejercicios también de este documento, pero quería mirar el examen de dónde está el chiquirriquitín, es este. Examen de 2013. Primera semana. Esta es otra forma diferente que nos pueden presentar los datos para hacer una correlación. A veces me pueden dar esta tabla, que es una tabla de sumatorios, o tabla de contingencia, también le pueden llamar, que nos sirve para hacer correlaciones. Y vamos a aprender a calcular varianzas, medias y demás con esta tabla, por si las moscas no lo ponen en este formato, y hacer correlaciones con esta tabla. Haremos en la próxima clase hasta el ejercicio 25, ¿vale? El 26. El resto ya no lo haremos porque tiene algunas ya no entran en el temario. Esta la quitaron hace un año. Y otras, pues, las haremos cuando avancemos al tema 8. Y nada más y nada menos. ¿Entendido todo? ¿Alguna dudilla que nos quede ahí que no? O todo más o menos bien, o todo va durito pero se mastica. Bueno, cualquier duda que tengáis siempre me la podéis preguntar. Y nada más y nada menos. El próximo día más y mejor.